gente que ha dado la vida y que sigue dando la vida por el coro. Tenemos espléndidas voces como la de Ana María, y la participación también de Francisco, de Sergio, que han cantado, que cantan en el coro, y su director actual, que es Raúl Pedregal. Yo voy a dejar con la palabra a la señorita Doris Crespo, actual presidenta, aunque ella ya es presidenta eterna, ha comprado el cargo y sigue ahí, ¿no? Pero va a dirigir algunas palabras sobre los 50 años. Un coro que realmente he tenido el gusto de pertenecer. He sido parte del coro hasta el año 72, 73, he participado con ellos en muchas cosas. Seguimos siendo felizmente muy buenos amigos. Y eso es lo vital y importante, que es un coro de Piura para Piura, que ha dejado en muchos sitios muy bien puesto el nombre de nuestra querida tierra, ¿no? El coro se fundó el 3 de junio del año 1965. A iniciativa del doctor Luis Altuna y del padre Germán Pimescán, sacerdote salesiano, y un grupo de piuranos. Ya, y comenzaron primero cantando para matrimonios, después ya se hicieron los festivales regionales, nacionales e internacionales. Nosotros hemos llevado nuestra música a Ecuador, Colombia, Chile, y desde Tumbes hasta Tacna hemos ido con nuestra música. Hoy, coro polifónico, un coro de Piura para Piura, y que ha dejado bien puesto el nombre de Piura del Perú también, al viajar a eventos internacionales, como lo dijo Doris, a Chile, a Ecuador, en prácticamente competencias, si se quiere, los eventos que habían con coros de aquellas localidades, de aquellos países. Agregar también mi participación en el coro como coreuta. Yo ingresé en el año 74, muy corto tiempo, al año 75 viajé a Lima por estudios y retorné el año 82 nuevamente, empalmé hasta el 85, por razones de trabajo tuve que separarme del coro, pero la institución sigue adelante como historia, porque ahora ya no estamos operativos, pero nos hemos juntado para celebrar este aniversario tan importante, y de repente pues por ahí se prende la chispa y nuevamente vamos a necesitar tu concurso, Carlos, porque tu voz es muy importante, es un tenor a uno.